vez más a otro video. El día de hoy te quiero traer una motivación extremadamente grande. Y ya sé que siempre digo que te tengo una motivación grande, pero es que siempre que voy a limpiar algo muy grande está muy, muy sucio. Así es que el día de hoy les quiero sorprender a mis hijos con sus cuartos limpios. Todos sus cuartos están demasiado sucios. De hecho, mi niño más grande, que es en el cuarto en el que estamos, acaba de limpiar su cuarto a lo más que él pudo y con el tiempo que le queda. Pero aún así quiero darles un poquito de ayuda para tenerles sus cuartos limpiecitos. Los dos niños más grandes ya empezaron a trabajar. El de medio va al colegio después de la preparatoria. Y luego el pequeño que está en la secundaria va a empezar a jugar básquetbol. Así es que no tienen mucho tiempo y sus cuartos son una de las áreas que también se salieron un poquito de control. Aparte, con todas las mini detallitos que no hemos arreglado, siento como que eso nos está quitando mucho tiempo. No son ni siquiera cosas grandes, pero son detalles que nos hacen que, miren, por ejemplo, este cajón, todo esto lo necesito poner, todo el caulking que va así, la placita que va para taparle todos esos agujeros y volverle a pintar, porque ahí teníamos una base un poquito más ancha y esa pues está un poco más delgada. Así es que tuvimos que mover todos los muebles en puro en medio. Su recámara no está sucia, como bien les digo. Está desorganizada. Acaba él de lavar su ropa, pero aún así quiero como que organizarle más bien sus cosas. Acabo de traer estas bolsas que ya les había compartido yo el video anterior. El closet súper organizado todavía, en que la verdad estoy orgullosa de mí y de los niños, porque se ha quedado así intacto. Sí hay algunas cosillas que tenemos que poner en su lugar, que de hecho ahorita lo vamos a hacer. Este cuarto también necesitamos levantar toda esta ropa. Como bien les he mencionado, mi niño tiene ese arbolito de Navidad todo el año. Así es que este como que sí necesita un poco más de limpieza, pero es porque mis dos hijos duermen aquí, porque en el cuarto de mi niño, de uno de mis hijos más grandes, su cama la vendimos. Entonces necesito comprarle un colchón, que él quiere un colchón que se los dejo aquí arribita, que ni siquiera es cama, no quiere una cama, a él no le gustan las camas. Y por lo mientras estuvimos poniendo este, que es de aire, pero no le gusta, no duerme a gusto, así es que lo voy a estar quitando. También él tiene bastante ropa que lavar, cosas desorganizadas, igual él con toda la basecita. Necesitamos también hacer lo mismo, pero si miran, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Esta recámara de mi niño también es un desastre. En serio, yo no entiendo. Esa ropa está limpia, mas no sé qué es lo que está limpio y qué es lo que está sucio. Él ya empezó a escoger también su ropa para empezar a lavar, pero no les alcanza el tiempo. Así es que los quiero sorprender. No sé si voy a alcanzar a terminar de limpiar sus cuartos antes de que ellos lleguen, porque a las 3 de la tarde es cuando empiezo mi sesión de Uber, de estar levantando, dejando, levantando y dejando, y los otros van al trabajo y todo. Así es que quiero mirar a ver qué tanto me voy a tardar, y así pues para que cuando lleguen se sorprendan. Así es que si quieres toda esta motivación, quédate a ver el video conmigo. Si tienes algo que limpiar que dejaste a un lado y lo necesitas limpiar, ponte a limpiar conmigo. O si solamente quieres motivarte para ya después limpiar, también hazlo conmigo. Sírvete una tacita de café, una tacita de té o lo que te relaje y vamos a comenzar. Empecé a recolectar toda la ropa de las recámaras. Una de las maneras más fácil y sencillas que se me hacen a mí para acomodar toda la ropa para poderla lavar es escogerla en una área amplia. Sé que la sala no hay como que mucho espacio por el momento, porque estamos teniendo toda la herramienta que vamos a utilizar para el resto de las escaleras y todos los detallitos que nos hacen falta.
pero estoy trabajando con el espacio que me quedan. Ustedes pueden mirar que por donde quiera había ropa, en todas las recámaras tenían todo por donde fuera. En la recámara de mi niño pequeño, él también ya estaba listo para lavar su propia ropa y hacen el mismo sistema que yo, pues yo les he enseñado en escoger la ropa por colores. Sé que hay veces que puede haber muchísima de un solo color, pero no la lavo toda junta. Trato de, si hay mucha ropa de un solo color, hago de 2 a 3 lavadoras dependiendo qué tanta ropa es. Así como para que se lave un poco más mejor, porque a pesar que de que es una máquina que lava la ropa, siento que si pongo demasiada ropa no la va a lavar bien. O hay veces que también se pueden descomponer las máquinas si le agregamos demasiada ropa. Entonces es por eso que la parto entre 2 a 3 partes. Y igual siempre trato de lavar la ropa entre los mismos colores, así para no juntarla toda y que no se me vaya a manchar. Por ejemplo, cuando tengo ropa roja que yo sé que se va a despintar y tengo como que alguna prenda rosita o un poquito más clarita en los tonos rojos, no la lavo junta. Trato de, aunque sea el mismo color entre rojizos, pongo los colores un poco más fuertes en una sola lavadora y luego ya los tonos más cálidos o más claritos en otra lavadora, así para que no se manchen. Igual los niños también hacen lo mismo y yo sé que a veces ellos no la lavan como yo les he enseñado porque quieren acabar lo más pronto posible. Y es una de las razones por cuales es de que los calcetines blancos de ellos, Dios, están súper percudidos. Y me parece que el único que tiene calcetines blancos es el mayor. Los demás siempre trato de comprarles puros calcetines de colores porque hay veces que hasta andan afuera con calcetines blancos. Y entonces eso hace que se pongan todavía un poco más sucios. En esta rutina de limpieza no les voy a estar enseñando el 100% mi rutina de lavado porque ya se las he enseñado en otras ocasiones y esta vez no me quiero enfocar solamente en la lavandería porque esto sí me tomó más de 2 días. Para limpiar las recámaras sí tomé mis 2 días, pero la lavandería sí me tomó de entre 3 a 4 días porque sí estuve lavando algunas de sus cobijas, sus muñecos también los estuve lavando para que también estuvieran acorde la limpieza de la recámara, porque aparte de que estuve moviendo todos los muebles y ya ustedes van a mirar, soltó mucho polvo, entonces necesitaba lavarlos también. Aquí estoy acomodando toda la ropa de mi niño mayor que él ya había empezado a lavar y aquí se le había quedado, entonces igual no tienen tiempo para poderla guardar y el poco tiempo que tienen lo utilizan como para ir al gimnasio y todas esas cosas. Aparte, a mí la lavandería es una de las limpiezas preferidas mías, entonces pues sí aproveché como para ayudarles y así yo también puedo relajarme un poquito antes de empezar a limpiar esas recámaras. No voy a estar doblándola exacto porque ustedes saben que la mayoría de la ropa de ellos va colgada. Sí voy a estar como que reorganizando algunas prendas para podérselas poner en sus cajones, pero el 95% de la ropa de ellos toda va colgada y creo que también eso ayuda como que a mantener más limpio y porque a pesar de que les ayudo yo a doblar la ropa, ya les he enseñado cómo doblar su ropa de muchas maneras, pero sí se les hace como que un poquito difícil encontrar ellos de alguna manera en cómo doblarla y aparte también no quiero que ellos hagan lo mismo que yo hago, simplemente yo les doy algunas ideas y ya ellos se encargan de acomodar su ropa acorde como les gusta. Siempre trato de ayudarles, de acomodarla como yo pienso que se va a mirar mejor y ya ellos, pues, si les gusta, si lo dejan así, si no, van cambiando algunas prendas o algunas cosas en donde más les parezca a ellos. Aquí ya habíamos hecho una depuración demasiado grande y ya les había compartido yo también videos en cuando estuvimos depurando absolutamente todas las recámaras, los closets, la ropa y no se quedó con mucha ropa. Yo sé que aquí se mira como que es demasiada ropa, pero no, les prometo que sí sacó muchísima. Y yo sé que sí ha estado él comprando algunas prendas, pero sé que también se ha deshecho de algunas. Entonces es como que compra una y saca una de su closet.
en el video de hoy no te voy a estar compartiendo absolutamente nada de Navidad, pero yo en lo personal amo la Navidad. Es una de las estaciones del año favoritas. Si yo pudiera, decoraría mi casa todo el año de Navidad. Y sé que para muchas probablemente es súper temprano para hablar de Navidad de noviembre, pero para otras de nosotras es como que ya muy tarde para no tener decoradas nuestros hogares. Yo usualmente decoro en la primera semana de noviembre y estoy bien emocionada por enseñarles nuevo contenido en ideas de cómo decorar sus hogares para Navidad. Creo que esa es una de las áreas en donde no me he deshecho de cosas y la verdad, para ser sinceras, no creo que me quiera deshacer de nada de mis decoraciones de Navidad. Es algo que yo amo y no me molesta tener cosas o contenedores con decoraciones de Navidad. Aún así voy a estar tratando de decorar un poquito como que más en mínimo, un poquito más minimalista, a pesar de que tengo demasiadas decoraciones, pero también tengo muchas áreas en mi casa en las que puedo poner todas esas decoraciones y no se va a mirar como que muchísimas decoraciones, todo va a estar un poquito más mínimo. Aún así, aquí les quiero compartir un poco de música para que entren en ese espíritu navideño que yo pienso personalmente que cuando escuchas música de Navidad o simplemente hablas de esa temporada, como que todo en el aire se siente como que más armónico, más feliz, más unido. No sé, probablemente yo soy ridícula, pero creo que al menos así me siento yo. Vamos a seguir con esta limpieza en esta recámara. Ya terminé de reorganizar toda su ropa. Me gusta organizarla de colores y también de alturas, de las camisas más largas a camisolas más de manga corta. Sí estuve quitando todas las camisetas, esas sí las voy a estar doblando, y también algunos de sus shorts que usa como que más del diario o que usualmente los usa, o yo lo he mirado que los usa para el gimnasio. Esas prendas sí se las voy a estar doblando porque sí tiene estas cajoneras que creo que sí se van a mirar un poquito más mejor aquí, aparte así para que su closet no se mire tan lleno de ropa y tenga como que más espacio en mover los ganchos. Todos los ganchos que tenemos sí están un poquito más gruesos y creo que más adelante sí se los voy a estar cambiando por los blancos que yo tengo porque se me hace que son un poco más delgados y mantiene menos espacio en lo que es el closet, especialmente con algunas chamarras o prendas que son como que más bultosas. Sí, es un poquito difícil poner las prendas más pesadas porque como son de fierro, sí se tienden a colgar más rápido y se les quita la forma. Pero aún así creo que esos van a ser un poquito más útiles, pero eso ya va a ser más en adelante. Por lo mientras sí voy a estar dejando los ganchos esos que tiene. Aparte todos son de un solo color y eso también hace que el closet se mire un poco más limpio con todos los ganchos en un solo color y del mismo estilo, así para que se mire un poco más limpio. Algunas de las cosas que tenía en esta cajonera se las voy a estar cambiando a la cajonera larga porque son bastantes papeles que yo no sé qué es lo que ocupa, qué es lo que no ocupa. Entonces eso como que él sí lo tiene que trabajar y ya sé que en esa cajonera larga no voy a estar poniendo absolutamente nada de ropa ni nada por lo parecido. Ya yo creo que eso va a ser cuestión de que él decida qué es lo que va a querer tener ahí. Así es que por eso es que estuve cambiando todos los papeles en esa área y en el cajonera donde tengo el espejo voy a estar poniendo pues los shorts, sus camisetas, su ropa interior, calcetines. Y creo que la parte de abajo es en donde estuve poniendo algunos sombreros y extras accesorios que él usa. No del diario, pero sí los usa como que cuando sale. Voy a estar agregando unas canastitas también, así para que tengan ustedes alguna idea en que a pesar de que es un cajonera, si pones canastitas adentro de ellas y tienes como que algunos accesorios que son pequeños, el cajón cuando lo abres se mira un poco más organizado también. En la parte de abajo yo estaba poniendo sus sombreros y sus gorras. También había puesto todos sus cinturones, pero aquí es en donde les comento que
decidí poner las mismas canastitas que yo había usado en mi closet para poder poner sus cinturones y así no estén como que por todos lados. Usualmente yo se los colgaba y sí trabaja bien así, pero creo que de esta manera se miran un poco más organizados y menos por todos lados, y cuando abres tu cajón se mira todo más limpio. Si miran que el cajón se mira solo, pero todos sus otros calcetines blancos pues están sucios y los tenemos que terminar de lavar. Sí, una vez que ya terminé de limpiar y organizar esas cajoneras, la vamos a estar moviendo. Aquí sí me tomé un poquito de tiempo para poderlos mover sin necesidad de estar raspando el piso. Tuve que poner como que unas prendas de ropa en la parte de abajo porque no tiene ningún velcro en la parte de abajo de los cajoneras para que no raspe nada. Y sí tengo yo, pero no se las he puesto, entonces no quería raspar mi piso en lo absoluto. Ya lo único que me hacía falta era como que reorganizar sus cuadros que tiene aquí en su cajonera. Y miren, a mí me encantan estos cuadros que le regalaron. Simplemente los tengo que limpiar con este rollito para quitarle toda la lanita y así para que queden otra vez hermosos. Son como de tipo terciopelo, entonces es muy fácil que se le junte toda esa lanita y tierrita. No voy a estarle poniendo muchas cosas en esta cajonera, en la parte de arriba, así para que se mire más limpia. Simplemente le agregué sus dos cuadros que tiene, su veladora, y eso es todo. Todo el resto de sus productos personales, como para el cabello, desodorante, crema y todo eso, se los estuve poniendo en su cajonera larga. Ahora, para poder haber limpiado estas cajoneras y el espejo, estuve utilizando el spray para los vidrios en espuma, y estoy utilizando el periódico. Ya les había mencionado yo hace tiempo que he cambiado de servilletas a periódico, y cuando yo era pequeña mi tía era lo que usaba. Entonces poco a poco se me fue olvidando que eso era para limpiar los espejos, pero ya lo volví a reutilizar, y cada vez que me llega el correo no tiro el periódico para poderlo reutilizar. Y de veras que estos muebles quedaron muy limpios con ese periódico y ese spray en espuma, porque como
Si ustedes pueden darse cuenta, el material es como un poco brilloso y da tendencia como a espejo, entonces quedaron muchísimo más limpios. Igual para limpiar el resto del polvo, estuve utilizando un spray que de hecho es para el granito, para todos los mesones, es como para la cocina, pero amo ese aroma que si yo lo pudiera usar en todos lados, lo uso. Simplemente en el único área donde casi no lo uso, porque no voy a decir que no, nunca lo he usado, porque sí lo he usado, es en el baño. Creo que sí, como que en los baños necesito como que productos un poco más fuertes o que puedan desinfectar más. Aunque yo sé que este tipo de productos de la marca de Method son buenos, no hacen daño y son más ecológicos, entonces no va a maltratar absolutamente nada de mis muebles. Ya lo he utilizado en otras áreas, por eso es que les digo con 100% que no te va a maltratar ningún mueble si es que a ti te gusta o nunca has utilizado esos productos de la marca de Method o incluso los de Mrs. Myers. Rutinas de limpieza que estoy cambiando ahora que pusimos el piso fue este como tipo mapeador escoba. Ya no estoy utilizando la escoba para poder barrer las recámaras, pues ya no hay carpeta, entonces creo que sí necesito utilizar o a comprar una aspiradora. Por el momento esta
como tipo mapeador me está sirviendo muchísimo. De hecho, lo compré en la tienda del dólar y es súper barato. Les prometo que me está sirviendo de maravilla. De hecho, en el último video que les había compartido de la limpieza de mi recámara, me puse a barrer mi closet, la alfombra, para poder quitar todo ese cabello que se me suelta a mí, pero no me percaté de todo el polvo que suelta. De hecho, uno de ustedes me recordó el polvo que suelta y ya después me puse a pensar, oye, sí es cierto, estoy barriendo, acabo de limpiar mi closet y empecé a barrer, a sacar todo ese polvo. Pues ya al día siguiente me puse a desinfectar toda mi ropa de nuevo. Entonces eso es lo que no quiero con la escoba en todas las recámaras de mis niños, porque como ya hay piso, nunca había tenido piso así como de, no es madera, pero es como vinil, suelta muchísimo polvo. Entonces cada vez que barro se sube el polvo y creo que una aspiradora me funcionaría mil veces muchísimo mejor. Y la aspiradora que tengo, no me lo tomen así como que no me gusta, porque me encanta, solo que es demasiado bultosa, es muchísimo, muy grande, y yo sé que no hay en algunas áreas en donde puede caber, sí, por lo mismo, porque es muy bultosa. Entonces creo que sí voy a tener que empezar a buscar alguna aspiradora que me pueda funcionar en esas áreas de limpieza, en las recámaras para el piso. Por lo mientras, esta escobita mapeador que compré en la tienda del dólar me está funcionando de maravilla, y lo que me gusta es de que la parte de abajo para mapear la puedes reutilizar, lo puedes lavar y la puedes reutilizar. Así es que eso es lo que voy a estar haciendo por el momento. No les voy a compartir la mapeada porque todavía estoy tratando de buscar maneras en cómo mapear mi piso sin que se me vaya a maltratar. Así es que si tú tienes alguna recomendación en cómo cuidar este piso, igual no es piso de madera original, pero es como tipo vinil. Pero si tienes alguna recomendación en qué usar, yo solamente los he estado mapeando con pura agua y poquito vinagre, más no sé si el vinagre me le vaya a hacer algún efecto. Todavía no quiero como que utilizar productos que crea yo que le va a afectar, pero ya después yo les voy a dar como que una reseña en qué productos voy a estar utilizando para mi piso. Por lo mientras, como bien les menciono, así me está funcionando requete bien. Y ya ahora sí, nos vamos a la siguiente recámara de mi niño, que en realidad no estaban tan sucias. Sé que se mira muy sucia, pero es que tenían toda la ropa por donde fuera, sus camas no las estaban tendidas y creo que sí necesitaban una limpieza en los cajones. Así es que yo súper feliz de haberles podido ayudar en mantener sus recámaras así, y por el momento así las están manteniendo. Les prometo que yo todos los días paso por ese pasillo en donde están sus recámaras para cerciorarme que al menos tienden su cama antes de irse a la escuela, porque creo que si tiendes tu cama en tu recámara, ya terminaste con la primera limpieza de tu recámara y eso mantiene tu cuarto muchísimo más limpio, que es como que más fácil de que tú puedas poner sus cosas en su lugar y no nada más las avientes así, porque si entras a tu recámara y miras tu cama que está extendida, va a ser muchísimo más fácil que dejes las cosas que quieres llevar a tu cama en donde sea, en vez de que en su propio lugar. Aquí es en donde yo les digo que mi hijo ama la Navidad igual que yo. Entonces él deja su arbolito de Navidad todo el año. No lo decora como de Navidad, pero sí lo quiere decorar por cada estación, y creo que este año que viene ya lo vamos a empezar a hacer así, pero por lo mientras él deja su árbol todo el año. Así es que me va a hacer la vida un poco más fácil para su recámara, que ya nada más le tenemos que agregar las esferas, porque este arbolito ya tiene las lucecitas y va a ser muchísimo más fácil que en estar sacando, que a pesar este arbolito es muy fácil de abrir, solamente son dos piezas y ya. Es un arbolito pequeño que estuve comprando en la tienda de Michaels hace como, me parece, como 3 años, y se mira súper bonito y bien bultoso. Como es usual, la vida de mamá nunca salen las cosas como uno quiere. Ya estamos en el día siguiente. En la mañana mis dos hijos, dos de mis niños mayores me ayudaron
a mover la cama porque yo sabía que no la iba a poder mover. Pueden mirar que abajo de la cama tenían bastante basurilla de dulces, tierra y todas esas cosas. De por sí los muebles de la otra recámara estaban muy difíciles de mover, entonces yo sabía que no iba a poder moverla, así es que aproveché que todavía no los llevaba a la escuela para moverla, pero vamos a continuar con la limpieza del día de hoy. Solamente les quería dar un poquito de información de lo que está pasando porque, como bien digo, la vida cotidiana de mami muchas de las veces no sale como uno planea, pero no importa, hay que seguir. Todavía estoy lavando y que eso al menos me va a relajar. Espero que te esté gustando esta motivación y que todavía sigues aquí conmigo. Si es que es así y no le has dado un like a este video, dale un like si es que te estás motivando conmigo. Incluso si no estás limpiando al lado mío y solamente estás mirando para motivarte, ya después de que termines este video, déjame saber abajo en los comentarios. Y espero también que te esté latiendo la música, como bien dije. Quiero traerles como que ese espíritu navideño para su día, para su fin de semana, para que se alisten para una semana nueva. También ya decoraste para Navidad y yo ya saqué todos mis contenedores para empezar a decorar. De hecho, ya les compartí por Instagram que ya había sacado todos mis contenedores. Así es que si no me sigues por allá, sígueme que allá te comparto las cosas como que más frescas. Acá ya te comparto un poquito después, por allá estoy un poco más activa que por acá. Igual si no tienes Instagram, también podemos platicar aquí
la lista de comunidad. Igual déjame tus comentarios, qué te parecen estos videos, qué es lo que más te gusta, cómo fue que me encontraste, con qué video fue el que me encontraste, porque aquí te comparto todo lo que es contenido de mamá, limpieza, motivación, algunas ideas en cómo mantener tu casa un poco más organizada. Este año empecé con un poco más el minimalismo, adaptar el minimalismo, que sí ha sido un poquito difícil, no se los voy a negar, pero estoy adaptándome poco a poco. Igual con la Navidad es un poco diferente, que ahí la mera verdad no sé cómo es que me voy a empezar a adaptar, pero yo sé que poco a poco mi forma de pensar en deshacerme de cosas que probablemente ya no voy a utilizar va a ser un poco más fácil. Así es que igual, si te gusta este tipo de contenido y sabes a alguien más que le interese, comparte el video con más almas, así para que esta comunidad siga creciendo. Ya sé que estamos creciendo bastante, así es que muchísimas gracias por estar aquí a mi lado. Esta recámara fue un poco más rápido en organizar y limpiar. Ustedes pueden darse cuenta que casi no tiene muebles, solamente tiene una cajonera y lo que es la cama. Esta cama fue parte de una litera que estuvimos vendiendo la parte de arriba y él se quedó solamente con la parte de abajo, que es muchísimo más a gusto para él. Aquí sí siento como que todavía tengo a mi niño pequeñito. Mis bebés ya están grandes, tengo de 18, 17, 16 y este bebé que tiene 12 años, que pues ya no es bebé, ya es un adolescente casi, pero aún así tiene sus curiosidades. Como por ejemplo esa cajita de música, que de hecho fue un regalo de su mejor amigo, que a mí se me hizo un detalle extremadamente hermoso, que él estuvo haciendo esa cajita para regalársela. Y mi niño no sabe, pero yo en veces vengo a su recámara solamente para escuchar esa música, que me relaja y no sé, pero hay veces como que sí me entra sentimiento cuando lo escucho. Yo creo que ha de ser por los tonos de música, no sé, pero se me hace una música entre relajante y como sentimental y cositas así.
Otra cosa también que estuve poniendo en su recámara fueron esos cuadros que les enseñé al principio, que de hecho esos fueron regalos de hermana de su papi y de su sobrina de mi esposo. Ella hace esos cuadros y el de la América con las Chivas. Ese fue un regalo de la hermana de mi esposo, pero a mí se me hace un área más bonita para poderlos tener en la recámara de mi niño, así para que estén un poco más visualizados. Y aparte, a él le encanta todo lo que es cuadros como del Dragon Ball Z, por eso es que tiene al Master Roshi. Y si tú sabes quién es Dragon Ball Z, pues ya sabes quién es él, pero si no, son como caricaturas animadas. Entonces, él es fanático de eso y pues súper feliz de tenerlos ahí. Entonces quería cerciorarme que tuvieran una área bonita que cuando entres a su recámara la puedas visualizar. Ya lo único que estuve haciendo fue doblar toda su ropa, reorganizar el resto de sus zapatos, que igual él también se quedó con casi nada de ropa. Y la mera verdad es, él está en una edad en que nada le queda. Pronto se pasa todo el tiempo rapidísimo y se queda sin zapatos. Los zapatos que les enseñé yo al principio, solamente los estuvo usando como 4 meses porque ya no le quedan. Entonces es muy difícil comprarle zapatos que yo sé que en meses no le van a quedar, está creciendo demasiado. Así es que yo creo que eso sí los vamos a tener que estar vendiendo. Pues ya aquí en este closet simplemente reorganizar todo para volverlo a que se mire un poco más bonito, porque igual es el que está en el pasillo y cuando vamos caminando para las recámaras de ellos es lo primero que miras al momento de entrar a ese pasillo. Ahora sí nos vamos a la última recámara, que es la recámara más pequeña de la casa, que de hecho esta recámara es de uno de mis hijos más grandes, que él quiso esta recámara para él. Dice que como es una recámara pequeña va a ser más fácil en limpiarse, y sí, la mera verdad es un poco más rápido en limpiarse, pero pues también es como que muy difícil para que él la mantenga limpia. Así es que aquí no va a haber muchísimo tampoco, porque como bien les menciono, la cama que él quiere, que de hecho ya se la ordené, e incluso el día de hoy que les estoy haciendo este voiceover, nos va a llegar. Así es que más en adelante se las voy a compartir. Y yo creo que de hecho se las comparto en Instagram también, así para que vayas y mires qué cama le estuvimos comprando. Pero bueno, aquí le estuve desinflando esta cama inflable. En serio que yo misma me enojé de mí misma porque duré como 30 minutos para desinflarla hasta el final, que miré que se puede desinflar sola. Simplemente la conectas a la electricidad y ahí tiene una forma en donde la puedes desinflar o le puedes echar aire. Aquí me estoy dando cuenta de eso y ya yo me quedé así como que si ya sabía yo que esta cama era así, que se desinflaba sola. Pero bueno, al menos ahí me estuve dando un receso de 30 minutos sin hacer nada más que tratar de desinflar esta cama, que al último pues fue algo chistoso en el día de esta limpieza. Así terminamos con la motivación de hoy. Espero que les haya encantado esta motivación. Si es que te quedaste hasta el final, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber
haberte tomado un momento para estar aquí conmigo en tu día. No se te olvide de regalarle un dedito arriba. Las quiero muchísimo. Que tengan un fin de semana hermoso y las miro en un próximo video. Bye.